De tema, chicos, nos metemos en el mundo del deporte. Se viene la Vuelta Ciclista de Mendoza. Muchos de ustedes disfrutarán de la 45ª edición de esta competencia, que va a tener 190 pedalistas en la largada. Después, ustedes saben, va mermando la cantidad a medida que transcurren los kilómetros. Ayer hubo presentación oficial y hay datos muy interesantes, realmente muy muy interesantes, como por ejemplo que vamos a tener muchos equipos continentales. Yo anoche explicaba un poco en el noticiero que no todos los equipos que participan de una vuelta son continentales. ¿Qué significa ser continentales? Bueno, tener puntuación de la UCI que les permite participar en ciertas competencias rankeadas por la UCI, que es la Unión Ciclista Internacional, un paralelo que establecemos con la FIFA para que se entienda, ¿no? Entonces, hay equipos que pueden correr en carreras que son con puntaje de UCI, cosa que no pasa en este caso con la Vuelta de Mendoza. Pero esto es una decisión que ha tomado la dirigencia del ciclismo local para permitir que puedan participar de la Vuelta muchos equipos que animan el calendario durante el año. De lo contrario, se les haría mucho más difícil. Pero ya van a llegar, por ejemplo, equipos continentales: el CEP de San Juan, Transportes Puertas de Cuyo, Municipalidad de Pocito, la Agrupación Virgen de Fátima, el equipo continental San Luis. Va a llegar un equipo de Córdoba que es Nacho's Bike, también continental. Bueno, varios son los equipos. A ver, saco la cuenta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 equipos continentales. Un hecho inédito para la Vuelta de Mendoza. Son 27 equipos en total, un número fantástico. Casi 200 pedalistas tendrá esta vez la Vuelta de Mendoza, que arranca el sábado con el prólogo en San Martín y luego se extenderá durante toda la semana que viene. Vamos a escuchar a continuación la palabra de Federico Chapeta, porque va a tener algunas particularidades. Por ejemplo, el control permanente de los ciclistas. No habrá testeo en la previa, pero si alguno presenta un síntoma, automáticamente se hisopa y en caso de dar positivo, queda fuera de la competencia todo el equipo. Yo creo que es especial, sumamente especial para el deporte de la provincia, el deporte argentino. Estamos todavía transitando la pandemia, pero como decíamos recién, adelante toda la prensa y los directores de equipos, nos sentimos orgullosos de poder cumplir con el compromiso de hacer todo lo posible para que la vuelta no se suspenda, con protocolo, en situación especial, pero vamos a estar observados para demostrar que a pesar de todo no debemos paralizarnos, se pueden hacer las cosas con mucho cuidado y compromiso. Ante cualquier situación sospechosa va a ser hisopado inmediatamente y si da positivo, el equipo queda aislado y lamentablemente fuera de la vuelta. Pero por eso tenemos un equipo médico muy atento, coordinando con los responsables, pues justamente para esa situación, si se da, aislarlo inmediatamente. Y en cuanto a lo deportivo, esta competencia va a tener una particularidad y es que esta vez no tendrá crono, es decir, no habrá carrera individual. En las carreras largas, como en este caso, que son por acumulación de tiempo, se termina premiando al ciclista más regular, al que mejores condiciones tiene para todo, tanto para el llano, para la montaña, como la contrarreloj, en donde no se corre por equipo. Pero esta vez no tendrá la crono porque en esa etapa generalmente, como van largando de a uno y hay mucho tiempo, los ciclistas tienen mucho contacto con las personas, con la gente. Bueno, quieren evitar eso y no habrá crono. Esto, entienden, le dará un sentido especial. Lo dice Fernando Lanzone, el presidente de la asociación. La verdad que una vuelta distinta va a ser a todas porque va a estar la pandemia por medio, como lo dijimos. Pero yo creo que las expectativas están. Se trabajó prolijo en la temporada de ruta y yo creo que la Vuelta de Mendoza va a estar bien mirada, aparte que vamos a tener los ojos, va a ser bien mirada en el resto del mundo. Son 27 equipos, hay 6 escuadras que son continentales y en total son 190 los ciclistas. Yo creo que al sacar la contrarreloj por la pandemia, eso va a hacer que la carrera sea mucho más abierta y se va a poder llegar al Cristo con más aspirantes a ganarla. Y de la palabra de Fernando Lanzone al cronograma entonces, que ya tiene confirmada esta 45ª edición de la más argentina de las vueltas, como se denomina, a la Vuelta de Mendoza, que tendrá entonces el prólogo en el Autódromo Jorge Ángel Pena en el departamento de San Martín el próximo sábado. Esto es muy cortito, se presentan los equipos. Hay una carrera, obviamente, que dura muy poquito y que sirve para que quien gane al otro día luce la malla líder, pero no acumula tiempo el prólogo. Sí, arrancamos con la primera etapa, Potrerillos-Godoy Cruz.
Segunda etapa en San Rafael, en el Valle Grande o hacia el Valle Grande. San Carlos, Tupungato, Tunuyán y el Manzano Histórico, un clásico en la etapa 3. La Dormida, Santa Rosa, La Paz, un poco de llano para la etapa 4. Allí suele jugar un factor fundamental el viento. En la etapa 5, Las Heras, Maipú, Villavicencio, una trepadita interesante. Rivadavia, Junín en la 6. Uspallata y el Cristo Redentor, esa es la etapa reina de la Vuelta de Mendoza. Y el cierre será entre La Valle, Guaymallén y la ciudad de Mendoza.